Los piensos, también conocidos como alimentos para animales, son una parte esencial de la industria agrícola y también ganadera. Nosotros hoy aquí en Made in Región de Murcia vamos a ver cómo es el proceso de fabricación de los piensos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Fermín, bienvenido a Agrocava. Oye, vosotros aquí hacéis pienso, ¿no? Sí, nosotros hacemos varias cosas, pero una de las cosas que hacemos es fabricación de pienso, principalmente para rumiantes, caballos, porcino, en fin, se abarca todos los sectores, pero principalmente rumiantes. ¿De qué manera llega el pienso a vosotros? Bueno, el pienso es una mezcla de distintos productos. Hoy se hacen pienso hasta con 70 productos, 80 productos. Se utilizan las materias primas, las más comunes son los cereales, las oleaginosas y proteaginosas, como soja y otro tipo de proteínas. Llevamos unos años que no llueve y los cereales de aquí de la región prácticamente nulos. ¿De dónde vienen más o de dónde compráis vosotros los cereales para fabricar el pienso? Desgraciadamente en la zona nuestra, en la zona de Murcia y particularmente en la zona de Caravaca, que abarca hasta la zona de Huéscar de Granada, zona norte de Almería y zona norte de Albacete, llevamos 3 años sin cosecha. Entonces nuestro abastecimiento depende más del puerto de Cartagena. Pues Juan, ¿nos vamos a Cartagena? Vamos. Venga, vámonos por allá. ¿Sabías que el primer alimento hecho específicamente para perros fue creado por un electricista estadounidense llamado James Spratt? Fue en 1860, mientras observaba perros comiendo los restos de galletas de trigo que se suministraban en los barcos para alimentar a los marineros en largas travesías. Los cereales cocinados ofrecen beneficios significativos para nuestros animales al potenciar la digestibilidad y absorción de nutrientes esenciales. La cuidadosa cocción mejora el gusto al paladar, garantizando que cada bocado sea una experiencia deliciosa y nutritiva. Venimos de Cartagena, hemos visto la materia prima. Cuando llega ya a estas instalaciones, que ahora mismo estamos ya en Caravaca, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué prueba le hacéis a este cereal? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es hacer un sistema de control de calidad. Hacemos análisis de proteína, fibra y demás, que son los análisis básicos. Y luego Martín, que es el veterinario de la empresa, Hola, Martín. Hace unas pruebas especiales, sobre todo en micotoxina y aflatoxina. Vale, pues me quedo con él que me lo explique, ¿vale? Muy ahora bien. Nos vemos, Juan. Muy bien. Gracias. Venga, Martín. Hemos visto el cereal y ahora, ¿qué es lo que hacéis vosotros aquí para comprobar? ¿Qué prueba hacéis? ¿Para comprobar la calidad o para qué? Sí, nosotros una vez que recibimos el camión y tomamos una muestra representativa del camión, una de las muestras la subo yo aquí al laboratorio para hacerle una prueba de control de micotoxinas, ¿vale? El primer paso, que la muestra la tengo por aquí, es moler la muestra, ¿vale? Claro, este es el que hemos permiso. Visto ahí, este es el maíz que hemos visto. Claro, este es el mismo maíz que nosotros conocemos el origen y ya tenemos analíticas de origen, ¿vale? El primer paso que hacemos es moler la muestra. Se muele una pequeña cantidad. Ahora cojo una muestra representativa, ¿sí? Una pequeña cantidad, que normalmente son 5 gramos que se cogen, ¿vale? Cojo 15 centímetros del extractor, ¿vale? Que esto es para extraer la micotoxina. ¿Ahora lo mueves? Sí, esto se tiene que mover durante unos segundos. Muy bien. Y aquí vamos a comprobar que... si tiene presencia o no de micotoxinas. En caso de que tuviera, ¿qué hacemos con el material? La materia prima se separa, se aparta y se trata. Se puede tratar o se desecha. Tiene otros usos, no para consumo animal. En ese caso no lo utilizaríamos para consumo. ¿Vale? Se coge aproximadamente 1,5 centímetros y se centrifuga durante 2 minutos a 6.000 revoluciones por minuto. Vale. Cojo 100 micras del producto, si puede ser del extracto medio, lo mezclamos un poquito, le colocáramos la tira reactiva durante 3 minutos. ¿3 minutos dice ya esto? Claro, para ¿vale? el reloj, bien. Cojo la tira reactiva. ¿Y esto ahora lo metes en este aparatito? En el lector, es un lector. ¿Vale?
y te va a dar los datos aquí en el ordenador. Inmediatamente me da los resultados en el ordenador. 0,0 lo que estoy viendo yo. 0, ¿no? Total, limpio. Perfecto, correcto. Ah. Eso es 0. Eso significa que tiene cera cantidad de micotoxinas. De aflatoxinas en este caso, ¿vale? Parte 4 Vision. A partir de ahora, pues ya perfectamente para poder hacer y fabricar pienso. Martín, pues me voy con Juan. Venga. Un placer. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.